suerte en su misión. Ya llegó la de la imaginación. Amigos, salir, disfrutar, tener tiempo juntos, comer pizza, divirtiéndome, todo lo que quiera. Eso sería mi mejor día. Somos Top y Talk. También ganaron esta noche programa infantil Top y Talk. ¡Quisquechanos valientes! ¡Quisquechanos valientes! Alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. ¡Salve! El pueblo, que intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. ¡Ningún pueblo! Escúchenlo bien, óiganlo bien. Ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fueren mil veces esclavas, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardil les pusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo, la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja, de Castilla el soberbio león, de las playas gloriosas y aleja, donde flota el cruzado pendón. ¡Compatriotas! ¡Compatriotas! Mostremos erguidas nuestra frente orgullosos de hoy más. ¡Que Quisqueya será destruida, pero cierra de nuevo jamás! Que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir. Y es su escudo, invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal. Y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola Top y Talkers, espero que se encuentren súper bien. Les quiero empezar contando sobre el cuento Ahora que vuelvo Otón. Este cuento es uno de los cuentos más reconocidos del gran escritor dominicano René del Risco Bermúdez. Básicamente narra la historia de dos niños que eran muy, muy, muy amigos, pero la vida los llevó por caminos muy, muy distintos. Uno de ellos, Ton, se quedó en su pueblo y en su barrio. Era limpiabotas y todavía lo seguía haciendo. Mientras que el otro se había ido a estudiar al extranjero.
y había regresado. Tom seguía siendo el mismo de siempre, pero en su amigo quizás algo había cambiado. Hey, hola, ¿cómo está? ¿Quiere que le limpie los tenis? ¿Quiere que le limpie los tenis? Sí. ¿Y usted quiere que le limpie los tenis? Claro que no. No. ¿Tú no eres Tom? Sí, yo soy Tom. ¿Quiere que le limpie los tenis? Déjame terminar con ella y se lo limpio ahora mismo. Dame un momento. ¿Pero tú no sabes quién soy yo? No. ¿No me conoces? No me digas que yo quedé en su casa. Déjame terminar de limpiar los tenis de una vez. No se me vaya, por favor. Vaya, por favor, es que no me quiero quedar sin el dinero. El otro. René del Risco pone de manifiesto su gran narrativa al presentar sus cuentos, La oportunidad y La noche se pone grande, muy grande, por los cuales recibe distintos premios literarios. Pero en 1969, su emblemático cuento, Ahora que vuelvo, Tom, recibe el primer premio del prestigioso concurso literario La Máscara y ha sido considerado como una de las mejores piezas de la cuentística dominicana. Ahora que vuelvo, Tom, seguro podré explicarte por qué un día me fui del barrio, por qué somos tan lejanos, por qué nunca regresé. Ahora que vuelvo, Tom, seguro podré explicarte de las tardes por París, de las noches por Italia, extrañando a Macorís. Ahora que vuelvo, Tom, seguro puedo explicarte porque un día me fui del mar, porque somos tan lejanos, porque nunca regresé. Ahora que vuelvo, tú seguro podré explicarte de las tardes por París, de las noches por Italia, extrañando a Macorís. Limpias mis zapatos, yo te cuento, te relato de escapadas escondidas, de los Boy Scouts, fin de cuando éramos iguales. Y Tom, Melitón, Coco y Cabezón, seguro que hemos cambiado. Ahora que vuelvo, Tom, Melitón, Coco y Cabezón, y sigues incorruptible. Que cuento, Tom, esa mano caliza. Ahora que vuelvo, Tom, sé que no me reconoces. Ya los años han pasado, ya mi rostro es ovalado. Ya no soy el niño que... Tom, mientras limpias mis zapatos, yo te cuento, te relato de escapadas escondidas, de los Boy Scouts, en fin, de cuando éramos iguales. Y Tom, Melitón, Bobo y Garrison, seguro que no has cambiado. Melitón, Coco y Cabezón, y sigues incorruptible. Ahora que vuelvo, Tom, y sigues soqueando el barrio.
la glorieta. Ahora yo tengo amor. Y si te soy tan alegre o no. Ahora yo vuelvo. ¿Conoces a René del Risco Bermúdez? René del Risco Bermúdez fue un poeta, narrador y publicista dominicano. Nació un 9 de mayo de 1937 en San Pedro de Macorís. Fue una de las figuras esenciales en el tránsito de la literatura dominicana de mediados del siglo XX. Nació dentro de una familia con larga trayectoria intelectual. Su abuelo fue el poeta Federico Bermúdez, primer poeta social dominicano. Fue primo del publicista, locutor y presentador de televisión, Jackie Núñez del Risco, a quien introdujo en el mundo de la publicidad. También está relacionado con el cantautor dominicano Pavel Núñez, quien musicalizó una versión de uno de sus cuentos más famosos, Ahora que vuelvo Tom. Falleció el 20 de diciembre de 1972 en un accidente de tránsito en el malecón de Santo Domingo. Lenguaje corporal de mi perro. Las emociones de nuestros caninos son de vital importancia. Por ello, debemos comprender el lenguaje corporal de los mismos y así ofrecerles la mejor calidad de vida. Todos los perros, sin importar raza, color o tamaño, utilizan ciertas conductas para comunicarse con su cuidador, las cuales, al aprender a manejarlas, fortalecerán el vínculo del dueño y la mascota. Entenderlas también le brinda a nuestro animal un libre desarrollo, una convivencia sana y un menor riesgo de accidentes. Si queremos entender nuestro animal, ten en cuenta lo siguiente. Cuando un perro mueve la cola no siempre significa que está feliz. También puede conllevar falta de confianza o que está evaluando su entorno. Si el can parpadea con rapidez, en la mayoría de los casos significa que siente alegría. Si el pelaje de nuestra mascota está encrespado, es posible que el perro esté adoptando una actitud defensiva u ofensiva. Si hay babeo excesivo, la mascota puede estar estresada o nerviosa. Recuerda, debemos dedicarles tiempo suficiente para que sus conductas sean percatadas y de esta forma encontrar la solución adecuada. Chicos, mi nombre es Laila y juntos descubriremos datos curiosos que quizás no sabías del mundo que nos rodea. En el día de hoy les explicaré por qué los bastones de las personas invidentes son de diferentes colores. ¿Sabías que los bastones que usan las personas invidentes tienen un código cromático según su discapacidad? ¡Oh, wow! Conocerlo es importante para poder prestarles la ayuda que estos necesitan. El bastón, con cintas de color rojo y blanco, se usa en personas con dificultades visuales y auditivas. Si el bastón es blanco completo, indica que la persona tiene solo discapacidad visual. Y por último, si el bastón es verde, significa que la persona tiene poca visión, pero no está completamente ciega. Espero que aprendieras muchísimo el día de hoy. Y recuerda, ofrecer ayuda a una persona que lo necesita es un paso en la dirección correcta al mundo que queremos lograr. Las hojas caen de los árboles y bailan con el viento. ¿Por qué las hojas caen en otoño? Mira, yo en realidad no sé, pero estoy segura de que hay una respuesta sorprendente. ¿Quieres ir a buscarla? Sí. Hola, Topitoque. Cuando llega el otoño, algo mágico sucede en los árboles. Las hojas cambian de color y poco a poco comienzan a caer al suelo. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, resulta que las hojas son como pequeñas fábricas de comida para los árboles. Durante la primavera y el invierno, las hojas capturan la luz del sol y la convierten en energía a través de un proceso llamado fotosíntesis.
Esta comida es muy importante para que los árboles crezcan fuertes y sanos. Sin embargo, cuando llega el otoño, los días se hacen más cortos y el clima se enfría. Esto hace que sea más difícil para los árboles producir comida a través de la fotosíntesis. Entonces, los árboles toman una sabia decisión. Dejan caer sus hojas. Al dejar caer sus hojas, los árboles conservan energía y se preparan para sobrevivir al invierno. Las hojas caídas se convierten en... Topic Talkers, continuamos con más diversión en este hermoso día, chicos. Y ahora con una recomendación muy, se podría decir como dulce, muy sabrosa. Y es que nuestra gente de Abadis Delicias son parte de nosotros, de los Topic Talkers, y les recomendamos a ustedes a que compren sus picaderas, sus pasteles, sus postres con el número 809-435-4099, como por igual 849-635-2473. Ellos están en la Bartolomé Colón, Villa Consuelo. Así que ya saben, tienen que visitar a Abadis Delicias. El número es 809-435-0499 y también 849-635-2473. El último número es el WhatsApp, así que pidan sus picaderas, sus postres. Llamen ahora si quieren sus pasteles. Así que llamen a Abadis Delicias, amor y dulzura. ¡Topi Talkers! Yo sé que ustedes han estado viendo por ahí que hay una experiencia inmersiva de Van Gogh. Y yo sé que ustedes quieren ir porque yo también quiero ir. Es por eso que Topi Talk ha creado un concurso donde los primeros 4 personas que comenten en el video que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales podrán ir mañana a ver Van Gogh Art Experience Immersive. Entonces, ustedes tienen que comentar, pero deben seguir la cuenta de Topi Talk y su acompañante también. Así que si usted quiere ganarse e ir a ver esta maravillosa experiencia, debe de participar en este concurso. Tenemos 4 ganadores junto a su acompañante y pueden pasar a buscarle por aquí, por RTVD Canal 4. Tenemos 4 boletos para el Canal 4. Y ahora les voy a dejar otro tema, porque yo cambio así de tema. Les voy a dejar con una cápsula sobre las elecciones que son este 19 de mayo, domingo 19 de mayo. Así que vamos a ver qué hay por ahí de D'Angeli y su mami. Qué bueno. No, no. La verdad, no creo que pueda ir a votar. Sí, todo está bien, pero la verdad... No creo que vaya a votar. Nos vemos y hablamos después. Mami, ¿cómo es eso de que tú no vas a ir a votar? ¿Tú no sabes lo importante que es? Sí, D'Angeli, yo sé que es importante. Es un derecho constitucional de todos los dominicanos. Pero en verdad, no creo que un voto menos haga mucha diferencia. ¿Que no hace la diferencia? ¡Claro que hace la diferencia! Porque el país depende de que los adultos voten. Bueno, al menos lo exigió mi profesora. Bueno, tienes razón. Y como cuando crezcas yo quiero que tú seas responsable, yo voy a ir a votar. Yo soy responsable. A mí lo que me falta es la cédula. Si quieres contar, ve a votar. Para que tu voto cuente, no dejes que te lo cuenten. En estas elecciones, contamos contigo. Hoy,
Ángel y Angie nos traen un top y reportaje muy divertido sobre un lugar encantador. Se llama Happy Farm y está en la feria ganadera. Al principio, Angie y D'Angeli estaban un poco confundidas. Ay, pero D'Angeli, ¿dónde te vamos a llegar? Porque no sabían exactamente dónde quedaba el lugar. Buscaron por aquí, buscaron por allá, así que dieron vueltas y más vueltas. Como era la feria ganadera, veían caballos por aquí, caballos por allá. Recorrieron toda la feria y no daban con Happy Farm. Ya estaban cansadas y casi se estaban dando por vencidos. Hasta que por fin... D'Angeli, ¿tú viste lo mismo que yo? ¡Ahí estaba! ¡Lo encontraron! No lo podían creer. Por fin, de inmediato, echaron a correr y pasaron por la puerta a toda prisa. Aunque tuvieron que regresar y pagar la entrada. ¡Ahora sí, a disfrutar! De inmediato, les recibieron con mucha amabilidad y les invitaron a pasar y conocer todo lo que ofrece Happy Farm. Ya dentro, una guía les llevó a hacer todo el recorrido y les fue enseñando cosas sobre los animales. Además de aprender sobre ellos, pudieron acariciarlos y alimentarlos. Conocieron aves pequeñas, aves grandes, aves que nadan, aves despeinadas, caballos grandes, caballos pequeños, caballos eufóricos y un burro que se quería comer la cámara. ¡Uy! ¿Qué es esto que se ve sabroso? ¡Ah, no! Si no me van a dejar probar eso, déjenme tranquilo. Una vaca que no quiso atenderlas. Lo siento, es mi hora de almuerzo. También conocieron al avestruz florentino, que quiere una corbata para su largo cuello y más espacio para sus largas piernas. Para finalizar este encantador recorrido, después de haber visto tantos caballos, antes que montarse en los carritos, prefirieron dar un paseo a caballo. Ve con él. Ve con él. Ahora vente conmigo a este lado, para que pueda dar la vuelta. Vamos a esperarlo aquí. Para llegar a Happy Farm, lo único que tienen que hacer es ir a la feria ganadera. Si llegan por la Independencia y vienen desde la Núñez de Cáceres, deben doblar a la derecha en la primera esquina. Doblar de nuevo a la derecha en el malecón, entrar a la feria ganadera e ir hacia la izquierda y allí encontrarán Happy Farm. Si quieren más información, los encuentras en las redes, por ejemplo en Instagram como @myhappyfarmrd. Hoy tenemos un reto súper divertido para ti, Sara Liz, y también para ustedes, Topi amigos de sus hogares. Así que necesitamos mucha concentración para este juego, que es una pregunta de selección múltiple. Así que, Sara Liz, presta mucha atención porque tiene solamente 3 oportunidades. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si anteayer fue miércoles, ¿qué día será 2 días antes de mañana? Opción A, martes. Opción B, miércoles. Opción C, jueves. Opción D, viernes. Ve pensando, a ver. Sí, anteayer. Y ustedes fue también, Topi amigos de sus hogares. ¿Qué día será 2 días antes de mientras mañana? Sara Liz piensa, piensen ustedes también, a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. Bueno. ¿Qué tú crees que sea? Ok, ok. Si anteayer fue miércoles, ¿qué día será 2 días antes de mañana? Miércoles, jueves, viernes. Bueno, todavía. Pero mientras Sara Liz piensa, continuamos con más de Topi Talk.
rompecabezas. Para hacerlo, vamos a necesitar un dibujo, paletas de madera, pegamento y una tijera. Ok, chicos, llegó la hora de empezar. Lo primero que haremos será colocar las paletas de madera de esta manera. Aplicamos el pegamento en todas ellas. Así. Y ahora ya podemos pegar nuestro dibujo. Presionamos firmemente para asegurarnos que se pegue bien. Llegó la hora de cortar. ¡Papá, ayúdame a cortar esto! Ahora sí podemos armar nuestro rompecabezas. Aprende, practica y diviértete jugando con nosotros. Bueno, Topi Talkers, continuamos con más del reto que le acabamos de poner a Sara Liz. Sara Liz, a ver, ¿ya tú sabes cuál es la respuesta correcta? Sí, lo que pasa es que yo estaba como un poquito pensativa, no me quería equivocar, ya que son tres oportunidades. A ver, vamos a repetir la pregunta para que los Topi amigos sepan, recuerden, a ver, si tienen alguna duda en su casita. Así que la pregunta es, si anteayer fue miércoles, ¿qué día será dos días antes de mañana? Opción A, martes. Opción B, miércoles. Opción C, jueves. Opción D, viernes. Creo que ya la tengo. Sí, ya, ahora ya, sí. Ya, ahora sí. Jueves. Tiene que ser jueves. Pues déjame decirte que lo acabas de hacer muy bien. ¡Felicidades! ¡Yo sabía! Muy bien. Bueno, realmente fue algo un poco difícil, pero lo lograste. Y también sé que los Topi amigos en sus hogares acertaron. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿De qué color? Es... ¿De qué color? Es verde. Fácil. La camiseta de él. No. Ah, okay. ¿Esto? Sí. No. Ah, y así. No. No. Aquí no hay nada más verde. Hay algo que ya estoy viendo verde. Lo que pasa con ustedes, no lo ven, pero está demasiado difícil. Yo sé. Correcto, Chey. Los cuadritos verdes. Qué cosa más fácil con cuadritos verdes. La verdad, no creo que pueda ir a votar. Sí, todo está bien, pero la verdad... No creo que vaya a votar. Estamos viendo y hablamos después. Mami, ¿cómo es eso de que tú no vas a ir a votar? ¿Tú no sabes lo importante que es? Sí, D'Angeli, yo sé que es importante. Es un derecho constitucional de todos los dominicanos. Pero en verdad, no creo que un voto menos haga mucha diferencia. ¿Que no hace la diferencia? ¡Claro que hace la diferencia! Porque el país depende de que los adultos voten. Bueno, al menos lo decidió mi profesora. Bueno, tienes razón. Y como cuando crezcas yo quiero que tú seas responsable, yo voy a ir a votar. Yo soy responsable. A mí lo que me falta es la cédula. Si quieres contar, ve a votar. Para que tu voto cuente, no dejes que te lo cuenten. En estas elecciones, contamos contigo.
TikTokers, bienvenidos a NotiTok. Hoy con una muy buena noticia. En un mundo lleno de personas que se hacen virales por cualquier tipo de acción, muchas veces nada productiva, es bueno ver cómo un pescador colombiano se hizo viral por regresar al agua a un ejemplar de una especie en peligro. Un gesto de amabilidad y respeto por el medio ambiente viralizó el mensaje de Arcesio Albino, un campesino de la tercera edad que vive en el municipio de Solano, Caquetá, en Colombia, donde promueve las prácticas de pesca consciente, incluso a pequeña escala. En medio de sus labores, Albino se encontró con una especie que los locales creían extinta, tras no haber visto en años. Sin embargo, lejos de hacer la parte de su pesca del día, decidió filmarla para compartir la grabación con las autoridades ambientales y luego devolverla a la laguna Potreros, en donde tuvo lugar el encuentro. Felicitamos la acción del señor Arcesio Albino. Ojalá y todos sigamos su ejemplo de preocupación y protección por la naturaleza. Esto fue todo. En el suelo, deben ser de algún animal. ¿Pero cómo podemos saber qué animal dejó estas huellas? No lo sé, pero podríamos aprender más sobre el rastro que dejan los animales detrás de sí. ¿Te apuntas? Sí, me apunto. Súper. Hola, Topitokers. Cuando encontramos huellas en el suelo, es como si un animal nos dejara una pista para jugar al detective. Para descubrir el misterio, podemos seguir algunos pasos. En primer lugar, tenemos que examinar bien las huellas. Observemos su tamaño, forma y patrón. Dependiendo de la forma y tamaño de las huellas, podemos tener una idea de qué tipo de animal podría ser. Luego, podemos buscar información sobre los animales que viven en nuestra zona. Podemos investigar en libros, enciclopedias o incluso buscar en internet. ¡Hay tantas fuentes de información disponible que, jaja, lo vas a pasar muy bien! También podemos observar otros rastros que el animal haya dejado, como pelos, plumas o marcas en los árboles. Estas pistas también nos pueden ser muy útiles para descifrar este enigma. Así que divirtámonos resolviendo este emocionante acertijo de la naturaleza. ¡Hasta la próxima, Topitokers! Topitokers, ¿ustedes saben cuál fue la primera muestra de civilización? Según Margaret Mead, una de las primeras civilizaciones es un fémur roto y curado. Sí, Cherely, eso que tú dices es muy cierto. Y aunque suene un poco extraño, la antropóloga, poeta Margaret Mead, estadounidense, ella, dentro de sus investigaciones etnográficas, siempre sostuvo el siguiente comentario. Delante de la siguiente pregunta de uno de sus estudiantes, ¿cuál era el primer signo de civilización? Bueno, ella dijo que era un fémur roto y curado. Pero lo que me pregunto, ¿por qué ella dijo eso? O sea, ¿qué significa realmente? Ella dijo eso porque en el reino animal, cuando te rompes una pierna, significa que inmediatamente estás muerto, ya que no puedes escapar del peligro ni tampoco puedes tomar el agua. Por lo tanto, un fémur roto es evidencia a que alguien se tomó el tiempo de quedarse contigo cuando se te haya roto el hueso, luego vendar tus heridas, luego llevarte a un lugar seguro y luego esperar a que ésta se mejore. Así es, por eso el día de hoy precisamente celebramos el Día Internacional de la Cruz Roja, personas que se dedican a cuidar a los demás aún incondicionalmente. Claro que sí, y también los felicitamos a ellos, a los de la Cruz Roja, por cuidarnos y como salvar a las personas que están enfermas y a las personitas que nos cuidan, que cuidan a los demás también. Felicitamos. Exacto, un aplauso para ellos. Topitoker, ¿sabías que existe una Cruz Roja y una media luna roja? La Cruz Roja es la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta con empleados y voluntarios que desde las comunidades ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables en todo el planeta.
Su emblema es una cruz roja sobre fondo blanco y es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria. Suele ser respetado en todas las circunstancias. Sin embargo, en los países de religión musulmana, se usa como símbolo una media luna roja en lugar de una cruz. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se eligió este día para conmemorar el nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. De fiesta, y es que una de nuestras top de amigas, Mayelin Oganto, está de cumpleaños el día de hoy. Te deseamos todo lo mejor, muchas felicidades. Eres muy especial para todos los Topi Talkers y te deseamos que cumplas muchos años más. Ella es la hija de nuestro productor, Freddy Oganto, y aparte de ella, ser hija de él. Ella siempre, recuerda que siempre venía a ensayar con nosotros los viernes. Sí, es verdad. Y es una niña muy disciplinada y muy estudiosa. Le deseamos que le vaya bien en su futuro. Que Dios la siga bendiciendo y que siga cumpliendo muchos años más. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola Topi Talkers, hola Clara, te tengo un topi reto. Ok, ¿cuál es? Mira, tú tienes que hallar la manera de hacer la misma figura, pero del lado contrario. Eso vendría siendo una flecha, solamente con tres lápices. Puedes mover tres lápices solamente para formar la misma figura, pero del lado opuesto. Bien, ¿crees que lo puedes hacer? Ajá, ok. No me convenciste mucho. Ok, vamos ya. Vamos a ver, inténtalo. Ok. Uno, tres, dos y tres. Bueno, pero lo hice más o menos, porque al final, si tú lo miras de este lado, sí, más o menos, pero si tú lo miras desde el centro, está doblado, Clarín. Ah, bueno, Keren, pero dame otra oportunidad. Ay, lo siento. Hola, Fadley. Mira, estamos haciendo un topi reto. Clara no lo pudo hacer, así que tienes que tratar de que esta figura, formarla, pero de manera opuesta, solo con tres lápices. Del lado contrario. Exactamente, contrario. Del lado contrario. Ok. Inténtalo, vamos a ver. Clara, ¿tú crees que ya te gane? No. Pero no sé, solo tres lápices. Vamos a ver. ¿Será que puede? ¿Será que no? Ajá. La forma era así, ¿no? Yo lo puedo hacer así. Está en la misma forma, o sea, está del mismo lado técnicamente. Ay, qué triste historia. Creo que ya perdiste, Fadley. Quieren, pero dime la explicación. No, ya. Se las tendré que decir, pero ustedes perdieron totalmente. No pueden volver a hacerlo. Quieren, pero ahora dinos cómo es. Sí, dinos que queremos saber. Ok, les voy a explicar a ustedes y a los Topi chicos cómo hacer la misma figura de manera contraria. Bien, con solo tres lápices. Ok. Hacemos. Uno. Dos. Y tres. ¿Por qué Erwin Schrödinger trabajaba en un taller muy pequeño? ¿Por qué? Porque era mecánico cuántico. No. La verdad, no creo que pueda ir a votar. Sí, todo está bien. Pero la verdad, no creo que vaya a votar. Vamos viendo y hablamos después. Mami, ¿cómo es eso de que tú no vas a ir a votar? ¿Tú no sabes lo importante que es? Sí, D'Angeli, yo sé que es importante. Es un derecho constitucional de todos los dominicanos. Pero en verdad, no creo que un voto menos haga mucha diferencia. ¿Que no hace la diferencia? Claro que hace la diferencia. Porque el país depende de que los adultos voten. Bueno, al menos lo decidió mi profesora. Bueno, tienes razón. Y como cuando crezcas yo quiero que tú seas responsable, yo voy a ir a votar.
Yo soy responsable. A mí lo que me falta es la cédula. Si quieres contar, ve a votar. Para que tu voto cuente, no dejes que te lo cuenten. En estas elecciones, contamos contigo. Llegó el momento de jugar, pero no vamos a jugar un juego cualquiera. Como no. Es el día de la Cruz Roja, pero también es el día del burro, del animal, el burro. ¿Es el del burro? Sí, esos animales tan interesantes, ¿verdad? Vamos a jugar un juego que ¡ay, qué susto! Que se llama Quítale la cola al burro. ¿Les gusta? ¿Pero okay. qué es el burro? No entonces, no me pisen la letra que va, para otro. Vamos a elegir nuestras dos primeras participantes. La idea es que cada una va a tener esta colita y no puede dejar que la otra se la quite. La primera en que pierda esa cola, pues pierde automáticamente. Entonces, colóquese esa colita. Ok, está bien. Y colóquese esa colita. A ver. La colita. Okay. Ay, pero ese jugo muy agresivo, yo lo he visto. Ok, listas. Ok, sí, ustedes chicas, tienen que tratar miren, de quitarse la cola. Por favor, oye, no. Recuerden que nosotros no somos representación de paz. Exactamente. Favor, ¿eh? Entonces, manéjense. Tres. Listas. Tres, dos, uno. Ahí viene una cucaracha. Ay. ¿Qué? Ay, hay una cucaracha, Jeredi, miren. Pero acérquese. Usted está como una lucha libre ahora. Miren, cuidado con la letra, no me la pise, que es un juego ahorita. Pero acérquense. Péguense, que ustedes se quieren mucho. Ay, santo. A ver si es que ganarás. Ay, ay. No la puedo. ¡Ganaste! ¡Chócala! Ah, ok, hacemos otro con los dos hermanos. Ok, los dos hermanos. El 8 de mayo rendimos homenaje a un cuadrúpedo noble, carismático y peculiar. Se celebra el Día Mundial del Burro por parte de diversas sociedades protectoras de este animal con la finalidad de destacar la importancia de estos en las actividades humanas. ¡Felicidades a los burros! Venga, venga. Bueno, Topi Talkers, y ahora seguimos con otro juego y es una trivia. Claro, a propósito del Día de los Burros, una trivia sobre eso. Entonces, ustedes ya conocen el juego. Aquí tenemos las opciones, entonces tienen que saltar la fila según la opción que crean. Entonces, comenzamos con nuestra trivia de los burros el día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué famoso personaje de animación tiene un burro llamado Burro, valga la redundancia, como compañero? Las opciones son, opción A, Woody. Opción B. Copiones. Yo estaba aquí. Copiones. No, son copiones. Yo llegué primero. No puedes pisarlo. Es una fila. Ay, yo llegué primero a la fila. Yo estoy primero. No es aquí. Entonces dicen que es Shrek. A ver. Chicos, recuerden, es una fila. Angie, es. Las opciones son Woody. Opción B, Kung Fu Panda. Opción C, Shrek. Es una fila. Ay, me parecía Shrek. La opción correcta es Shrek. Muy bien. Laila se parecía a Shrek. Mira, okay. Shrek. A Fiona. Okay. Pero tú eres mala. Vale la redundancia. Burro es un burro animado que acompaña a Shrek en la versión inglés de la burra. Eddie Murphy. Y en español, también latino, lo hizo Eugenio Derbez, que Derbez. También ajá, que es un actor Derbez. Mexicano muy conocido por también la serie Familia Peluche. Entonces, ahora seguimos con la siguiente trivia. ¿Cuál es el otro nombre con el que se conoce el burro comúnmente? Dentro de las opciones tenemos. Tienen que ponerse detrás de las letras. Tienen que ponerse detrás de las letras. Opción A. Cobaya. Opción B, asno. Fue primero. Opción C, yegua. Yo me puse primero. Recuerden que es una fila. Ok, las chicas, todas las chicas. Ah, bueno. Las
La respuesta es B. Asno. Bien. Asno es un término o alternativo para referirse a un burro en ciertas regiones del mundo. Entonces, ahora vamos con la siguiente trivia. ¿Qué hacen los burros cuando emiten sonidos? A ver, algo muy gracioso. Y dentro de las opciones está aullar, opción B, rebuznar, opción C, rugir. Es una fila. Pero la fila de los... A ver, todos eligieron opción B, rebuznar. Del feo en adelante. Son copiones. La opción correcta es rebuznar. Opción B. Yo no entiendo por qué siempre... Es un sonido caracterizado que emiten los burros, especialmente cuando están contentos. Laila sabe tanto de burro porque ella es un burro. Tú eres un burro. Yo creo que la B. ¿Cuál es el origen geográfico de la raza de burros llamada Andaluces? Andaluces. A, Andaluces. Italia. Sí, Francia. Sí, Italia. Mira, mira qué copiona. Ay, miren. Claro, tú eres de la Italia. De la C. Opción B, Francia. Opción C, España. Obviamente España, la porque opción correcta Andalucía. Es España. No sabía. Mentiroso, Ernesto. Ay, los sí, burros andaluces son una raza originaria de la región Andalucía en España. Dopey Dockers. Y ganaron todos. Ahora vamos a bailar. Gané yo. Cuidemos el planeta. No lo hacemos, una parte de la vida quedaría incompleta. Cuidemos el planeta. Que la gente no lo entiende y piense que es una simple protesta. Cuidemos el planeta. Paso a paso lo matamos sin darnos cuenta. Cuida tu planeta. Dios te lo regaló, Dios me lo regaló. Venimos con un flow bacano porque somos dominicanos. Oye, que no se te pase la mano, deja tu planeta sano. Gota a gota gastamos el agua como si no fuese nada. El agua es vida, pura vida, mandada desde arriba. Humanos, por favor. Árboles cortados, el humo de las fábricas nos dejan asfixiados. Y todos dicen, niños, esto no es nada. Sigan actuando así, verán que nos quedaremos sin nada. Cuidemos el planeta. Si no lo hacemos, una parte de la vida quedaría incompleta. Cuidemos el planeta. Que la gente no lo entiende y piense que es una simple protesta. Cuidemos el planeta. Paso a paso lo matamos sin darnos cuenta. Cuida tu planeta. Dios me lo regaló, Dios te lo regaló. Aunque la gente no lo entiende y piense que es una simple protesta. Paso a paso lo matamos sin darnos cuenta. Hola,